los avances obtenidos por la vía del diálogo y de la diplomacia antes de la guerra, se encuentra el acuerdo de comunicaciones firmado entre Inglaterra y Argentina, entre el Reino Unido y Argentina, por el cual se pretendió fortalecer los vínculos culturales, económicos, sociales entre las islas y la Argentina continental. Este acuerdo preveía, por ejemplo, un vuelo semanal entre el continente y las islas, la presencia de personal civil de YPF y de Gas del Estado en las Malvinas. En este marco, ¿no?, el intercambio de bienes y personas, un hecho muy, muy particular, que fue la presencia de maestras argentinas en las islas, donde impartían clases de español en escuelas primarias y secundarias. La relación con los isleños en este tiempo era muy fluida. Y la presencia de las maestras fue no solo un hecho pedagógico, sino un puente diplomático y cultural muy importante que tiene huellas hasta el día de hoy. Y todos estos intercambios, lamentablemente, se vieron impedidos a partir del hecho de la guerra.